Hola y bienvenidos fans del Viagame, soy Leo, estamos aquí en Sea of Stars, episodio 11. En el anterior episodio terminamos de salvar Brisk y recuperamos el... Me sale el fiente siempre fresco, pero no, eso es un barco de umbral. Recuperamos el barco, el navío que Stormcaller tenía secuestrado, tenía consigo. Y ya estamos, ya está todo, mira ahí, se lo están reparando, lo están arreglando todo, lo están dejando bonito. Pero muchos se han ido a otro sitio, así que lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es ir... No me acuerdo. Ahora nos lo dirán. Listos para llevar a los... Ah, es verdad, hay que llevar a los colonios. Mi mapa mágico también debería funcionar en este plano. Rumbo al noroeste. ¡A bordo todos los que quieren ir a una tierra nueva! La isla está al noreste de Brisk. No olvidéis usar el mapa si lo necesitáis. ¿Cómo era el mapa? ¿Cómo se abría el mapa? Tabulación. No. Control. Shift. M. E, B. E, B. A. Espacio. O. Alt. Vale. Vale. He dicho al noreste. Ah, vale. Me lo marca ahí. Por fin tenemos mapa. O sea, por fin tenemos barco. Podemos ir donde queramos. Podemos explorar islas ya exploradas. Ahora falta barco volador para este sitio. Pero está closed, está cerrado. No podemos entrar, ¿no? Para arco volador, como buen proto Final Fantasy. Podemos volver a la isla natal. Sí, ¿verdad? No parece que nada nos impida. A lo mejor no tienen puerto. Ah, no, no tienen puerto. Tiene puerto. No, no vuelves al otro lado. ¡Ah! Malditos. No lo han hecho como en Final Fantasy. Pues seguir el recorrido de nuestro viaje. De ahí fuimos ahí. Isla espectral. Y solo hemos estado en tres islas, ¿no? No parece que hayan muchas, ¿eh? Pero llevo 10 capítulos. Estos juegos suelen durar 30 capítulos de los míos. O 30 y pocos. Bueno, he hecho el noroeste, así que no vamos a perder el tiempo. Vamos al noroeste. Ahí está Brisk. Ah, bueno, si me lo pinta, si me la marca ahí. La isla espectral. Tiene una isla. Una islita chiquita ahí atrás. O sea, ahí al ladito. Hostia, estos sitios son importantes más adelante. Tampoco se puede entrar. Oh, mira, otra ya. Chiqui isla. ¿Esta es la isla de los colonos? One second. Estamos. Escuchad todos, aquí hay madera suficiente para empezar a construir cabañas. Listos para trabajar. Quienes sepan usar un hacha, que empiecen ahora. Yo sé. Pondré un guiso al fuego para dar de comer a todos. Si alguien necesita una tarea, que venga a verme. Yo iré a pescar. Dale, a currar. ¿Qué? ¿Le está dando patadas al árbol? No sé yo si un bastón de monje o si una hoja de fuego. Vais a empezar aquí a construir casas. Y esta le está haciendo un meneíto. ¿Qué coño? Está haciendo un meneo al árbol. ¡Ue! Se ha ido asustada. Ah, pues vale. Ok. Ya no va a poder. ¿Me ha dado puntos? ¿Qué? Acabas de ganar puntos por jugar un juego de PC. Increíble. Joder, pues me... Joder, te está haciendo un pueblecito aquí de cero.
Tremendísimo, ¿no? Capítulo 15. Construye tu propia ciudad. Míralo. Ostras. Se han hecho tremendo pueblo. Así a mano alzada. Unos días más tarde. Normal que hayan sido unos días. Es imposible que haya objetos secretos en este pueblo. Literalmente lo habéis construido vosotros. Si hay objetos secretos, los habéis metido vosotros. Ya va tomando forma. Vale, Erzail, ¿tenéis un momento? Por supuesto, ¿de qué se trata? Nos adentramos en la isla para talar y encontramos una entrada extraña. Un momento, ¿hay algún herido? No, nos marchamos de inmediato porque nos dio mala espina. Creíamos que la isla estaba totalmente desierta. Vamos ahora mismo. Gracias. ¿Podrías avisar a Garl? Volvemos lo antes posible. Por supuesto. Deberíamos comprobar ese sitio al norte antes de volver. Pero primero lo importante. Toca pescar. Peces nuevos. Parada del colono. Pam 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 pam. Stop. A ver, que había que darle al espacio. Ya tengo uno de estos. Hop. Madre mía, ¿cómo va ese? ¡Ostras! Vale, vale, vale. Uf. Jolín, cómo tira. ¡Ah! ¡Uy! Creo que es nuevo. ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Jo, cómo tira! ¡Ah! Vale. Hay que soltar el espacio cuando está tirando mucho. ¡Maldito! ¡Venga, hombre! Me va a romper. ¡Me rompe! ¡Oye! ¡Me ha roto! ¡Ostras, ese pez! No, este no es. Este es otro también, facilillo. De hecho, este ya lo tenía. Creo que es este. Sí, este es, míralo. ¡Va loco! Sí, es el rojo ese. Venga, venga. No sé cómo hacerlo. Se va a soltar. Se suelta. ¿Va loco? ¡Ostras! ¿Se ha pegado contra otro pez? Que no puedo, va muy rápido, tío. Es que no termina de tirar. Ah, ahora. Vale. Jolín, lubina carmesí. Me queda el chiquitillo. Será ese de ahí. Jolín, que se me rompe otra vez. Ahora. Uy, qué feo.
Parece que tiene cara. Ahí están todos. Es verdad, que tengo el gancho. Never forget. Cripta antigua. No me gusta cómo suena. Joder, qué mal rollo. No muertos más, no, ¿eh? Ya hemos pasado por esto. Este lugar parece enorme, pero no percibo ningún mal. Parece muy antiguo. ¿Quién encendió esas velas? ¡Cielos, visitantes! ¿Eh? No, estoy aquí, a tu derecha. Le voy a poner una voz un poco menos insoportable, porque creo que este tío va a hablar mucho. Oh, estoy aquí, a tu derecha. ¡Bienvenidos a la cripta! ¿Eres un farol parlante? Soy el recorrecriptas. Aunque debo admitir que sin mi fuego es un poco complicado recibir a visitantes. Tú, el del sol, ¿te importaría darme una chispita? Oh, claro. ¡Redios! Mucho mejor. Por favor, seguidme, es por aquí. ¿Pero quién es, el farol o el Kelpie? ¿Quién es el que habla? ¿A quién habéis venido a recordar hoy? No hemos venido a eso. ¿Eh? Hemos traído un grupo de colonos a esta isla sin saber que estaba ocupada. Bueno, técnicamente no lo está. ¿Dices que has venido a vivir gente cerca de la cripta? Sí. Sí, te parece bien. Debemos asegurarnos de que estén a salvo. ¡Oh, por supuesto! Visitantes, vecinos, cuantos más mejor. Lo único que quiero que se conserven los recuerdos de la cripta. Este lugar contiene miles de piedras, estatuas y monumentos en memoria a los primeros constructores y visionarios de este pequeño mundo nuestro. Y no exagero cuando digo miles. Admirad este lugar y sus monumentos libremente como queráis. Si hay alguna pieza en concreto que estéis buscando o conocéis sus coordenadas, será un placer mostrárosla. Si no, podéis estar seguros de que esta cripta es totalmente neutral y opcional, así que si queréis continuar con vuestras aventuras, podéis hacerlo de inmediato. ¡Pero no os cortéis ahora! ¿Es un paracoger recoleccionables? ¡Oh! ¿A quién vas a meter aquí las caracolas brillantes? ¿Qué coño es esto? Oh, vale. Mío Squill. Los Patreons, ¿no? Mío Ferrenier, no me puso Yuyu y Just. Denin Lane, Gordon Hensky, Ascend del Soul. Claro, estos son los Kickstarters. Here lies the Corribeo. We send hope that somehow we'll meet again. To the Grace Komu Kame, a Feroz Leader. Never forget Andrew Caletti, a Crafty Tactician. Este es el que más pasta le metió, ¿no? Praise the Sun and Moon, Hitomi Hyuya, the Legendary Solstice Warrior. Lel. Adventuring from Home. Into the Bridge. ¿Into the Bridge? Moose is Moose. Siempre mola encontrar en los indies este sitio, ¿no? Este sitio siempre es... Forever remember Alvin Wong, Astagi Wong. To the Fianis of all, Ludwig Lanu. Gente de... Gente que en el Kickstarter mete más y luego su nombre aparece. ¿Esto es solo esto? O sea, todo esto lleva al mismo sitio. Sí. No hay nada más. A ver, espérate. ¡Oh! Madre mía, qué guapo este, ¿no? A prayer is inscribed in stone. May your king watch over and bless our journey, leading us paths of love and greener country. Jolín, ¿y este? Revenant, Lord of the House of Wraiths, Last Prince of the Void Court. Afraid of the dark and skin sensitive to the sun, Mr. Lovelace was a terrible exhausted warrior, but the world is weighing here. Es gigantesca esta sala, ¿no?
Son literalmente todos los bakers. A ver, hay un montón de... O sea, este juego tiene pinta que tiene un montón de backers. Ah, hemos vuelto. Ah, es como circular. En plan, es misteriosa y al principio llega al final. Me parece infinita, tío. Here's always para control en Navi para indies. Brendan Grumman and Navi. Entonces habrá aquí alguien que yo conozca. En plan, algún amigo o algo así. Podría ser, ¿no? Mila, Eli, Master of Wizard, y may you as the will witness the memory casting stone eternally. No sé si estos son de verdad o si son referencias a videojuegos. ¿Maybe? ¿Maybe de Yar? ¿Estos son backers? No puede ser. Estamos dando la vuelta, ¿no? Ah, no, son nuevos. Redios. Memory of Zoe Mary. You feel a heart with much and love, and it's the three times. Your mom and dad, we will always love you. Oh. You remain such a good friend and brother, Craig and Ben. Ah, son como los agradecimientos, son amigos suyos. Las estatuas grandes son amigos suyos y tal. Reputa madre, es gigantesco esto, no tiene fin. Creo que me voy a ir, ¿eh? ¡Madre del amor hermoso! ¿Cuánta gente patrocinó este Kickstarter? Yo con perdón creo que me voy a ir, ¿eh? O sea, literal, cada una de estas salas es de verdad. O sea, todo esto, esto es un entramado. Pensaba que era como... Habría una o dos salas. Todo esto es un entramado de verdad. Sí, porque no había visto estas estatuas antes. Ostras, me da curiosidad de ver cómo era el Kickstarter. Para saber quién es esta gente, ¿sabes? A ver, un momento. Voy a mirar. Me da curiosidad. Sea of Stars Kickstarter. Sea of Stars Bastardes Studio. Es para ver el tier que tuviera esto. A ver los tiers más bajos. The Crypt Walker. You will design the Crypt Walker with us and choose his name. Sea of Stars, Ost, Double Vinyl with Kickstarter, no sé qué. Un Barkers. Ah, vale, esto es solo uno. A Hero to be Worshipped. Nuestros artistas trabajarán contigo en 100% Custom Monument for the Crypt. Sea of Stars, oh, Double Vinilo. Y hay 400. A Hero to be Worshipped. Vale, es lo mismo. Y había 25. 425. A Hero to be Remembered. 1050. Si of Stars, has de venir, with Kickstarter, your name y the top tier baker starter de credits. Vale, sí, son 400. Madre mía. Qué guay. Sí, sí, pues esta es la cripta. Vale, pero entonces lo demás, ¿qué? ¿Qué planes tenías ahí para la cripta? Vale. O sea, para encontrar tu monumento. Esto es como... Entiendo que esto es entonces solo lo de Kickstarter, ¿no? Que no hay nada más. O sea, lo han metido in-game, pero vamos, que no... A ver, pongo un código al azar, a ver qué pasa. No sé. Cabrón, a ver. A ver, podemos ver si me lleva. Uno cualquiera. 275-314. 275-314. 275-314. 275-315-314. Ah, o sea que sí que están físicamente aquí. Sí que, o sea, esta zona es la cripta. Qué guapo. Está muy bien, pero claro, como jugador medio, esto me da completamente igual. Es decir, no tengo ningún tipo de... A ver, está guay, ¿no? Que hubiera una cripta de Leviator. Yo iba a patrocinar este proyecto, pero se me pasó. Pero bueno, yo iba a pillar el juego base y ya está. Vale, pues si no hay nada más, me piro. Así que no... Ya está, es solo esto.
Esto lo hacen muchísimos indies. Muchísimos indies. Si se patrocina el Kickstarter, meten un tier de estás dentro del juego. Sale tu nombre en una cripta siempre. Hollow Knight lo tenía. Y siempre está bien encontrarla, ¿no? Es guay encontrar la cripta. Llegáis a tiempo para la siguiente reunión del pueblo. ¿Qué habéis encontrado? Una cripta muy antigua. El espíritu que vive en ella es amistoso y dice que podemos construir aquí. ¡De lujo! ¡Venid todos aquí! Os informo de que Valer y Zayl han investigado la entrada al bosque y confirman que es completamente seguro. ¡Sí! ¡Menudo alivio! Y ahora tenemos que ponerle un nombre al pueblo. Muchas gracias a todos los que metieron sus ideas en la bolsa. Ahora tengo que... Y el nombre es... La cogió al azar. ¿Carl? Un momento. ¡Carl! ¡Carl! ¡Ese no es nombre de pueblo! Espabila, chaval. Parece que estas personas quieren que tú elijas el nombre del pueblo. ¿Yo? Has sido un buen líder, colega. El honor debe ser tuyo. ¡Qué grande es Garl! ¡Garl! ¡Garl! Vale, lo intentaré. ¿Qué es lo que necesita esta gente? ¿Alegría? No, demasiado evidente. Un nuevo comienzo. Visión positiva. ¡Mirth! ¡Pueblo de Mirth! ¡Mirth! Es precioso. ¡El pueblo de Mirth! ¡Mirth! Le viene que ni pintado. Garl es el experto. ¿En serio? ¿Cómo lo consigue? Bueno, volvamos al trabajo. Nos queda mucho por hacer. Unos días más tarde. Joder, pues estoy súper tranquilo, ¿no? Fin del mundo, narices. Ha sido mucho. Parece que ya pueden encargarse ellos. Así se organiza, Garl. Y buen cambio de ritmo también. Maestros. Aquí hay un anciano que quiere veros. Tiene que ser el director. Eso no lo sé. ¿Dónde está? Acaba de llegar a... Oh, ahí está. Veo que habéis tenido éxito. Director, ¿dónde estabas? En la academia, investigando y demanándome los sesos. ¿Y? Me temo que traigo malas noticias. Sencillamente no somos suficientes para enfrentarnos al morador del conflicto. Pero tiene que haber una manera. Lo siento, Valer. Si el milagro que necesitamos existe, no está documentado en nuestras paredes. Pues lo cazaremos y daremos el 100%. Yo no os acompañaré. ¡Pero eres el director! ¿Cómo puedes decir eso? ¡No lo comprendéis! El poder del morador del conflicto es inconmensurable. Chupito. Sin un eclipse es inmune incluso a nuestra magia. Y no habrá uno antes de que termine de reunir su poder. El morador del conflicto nos lo arrebató prácticamente todo. Y eso que entonces nuestra orden estaba en plena forma. No dejaré que me quiten más. Director.
Dimito. Hostia. Hasta que el morador ataque, quiero vivir libre de la carga que he soportado toda mi vida. Por favor, permitídmelo. He soportado más de lo que puedo expresar. Como quieras, director. No podemos obligarte. Gracias. Tengo mucho que lamentar. Llegar a la isla Meseta será un reto sin la ayuda de su guardián. Y menos mal que todavía tenemos Extol y Aitit. ¿Yit? ¿Yit? ¿Yait? ¿Yit? ¿Yit? Yit, sí. ¿No os dijo el ancestro de la niebla el nombre del gigante que os lleva a casa? Ah, es verdad que nos empujó antes. Me estoy yendo por las ramas. Los acólitos del Flesmancer durmieron a la gigante en la isla Meseta. Solo él podía quitar la barrera mágica que oculta la isla, pero se niega a despertar. Según mis investigaciones, no es una maldición que podamos romper. Cel y yo no nos rendimos. Mi querida Valer, presentía que dirías eso. ¿Seguís dispuestos a llegar al viejo castillo del Flesmancer e intentarlo con esa cosa? Por supuesto. Pues tendréis que quitar la barrera. Aunque yo ignoro cómo lograrlo, tiene que haber alguien que sepa. ¿Tienes alguna pista? Son mis nervios los que se han rendido, no mi fe en vosotros. Este es mi último regalo. El martillo de coral. ¿Obtienes martillo de coral? Poned rumbo a la isla del vigilante donde yace la ciudad perdida de los Dokarri, bajo las olas de un lago azul. Tocad la campana con el martillo de coral y sabrán que os envía un amigo. Solicitad una audiencia en su templo, si alguien puede orientaros ahora. Es el oráculo de las mareas. Y volved también a la isla Bruma Eterna. Ya estáis preparados para entrar en su santuario. Aquí está la llave. Llave de Bruma Eterna. Gracias, director. Esto es más que suficiente para continuar. Por favor, llamadme Moraine a secas a partir de ahora. ¿A dónde irás ahora? A cualquier parte que no sea la Academia Zenith. ¿Por qué no te quedas aquí en Myrth? ¿Mm? Toda esta gente también quiere empezar de cero. Carl tiene razón. Además, al pueblo le falta una anciana oficial. Parece un trabajo a mi medida. Todos estarán encantados de ayudarte a establecerte. Sí. Aquí se respira el tipo de paz que necesito. Gracias, valiente Garl, por hacerme sonreír en este momento. Faltaría más, anciano del pueblo. Oye, ese bastón de la luna dispara, pega fuerte, está bien. Así que ahora la orden se reduce a nosotros dos. Es hora de buscar nuestro propio camino. ¿A dónde queréis ir ahora? Como ya sabemos el nombre del gigante, podréis aprender nuevos poderes si visitamos el santuario de la isla Bruma Eterna. O podríamos dejarlo para más tarde e ir a buscar al oráculo de las maderas ahora. La isla del vigilante es la de la estatua grande que medita. Estamos con vosotros, sea lo que sea. Pues vamos a la isla de la bruma, ¿no? ¡Ué! ¿Y ese señor que acaba de aparecer donde estaba el bastón? ¿Qué pasa? ¡Uh! Ya el costudo. ¡Oh, Valeri Zeil! ¿Podrías ayudarme? Creo que a mí le venía bien tener más servicios, pero estoy en un punto muerto. Veréis, construir casas pequeñas es fácil, pero para las estructuras más complejas necesitamos planos. Si encontráis alguno, podríais traérmelo, sería una gran ayuda para mí. No tengo planos, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, no. No tengo una mierda. O sea, Myrth es realmente nuestro pueblo, ¿no? Aquí es donde un poco centro de operaciones. Joder, habéis hecho hasta... Habéis hecho de todo, tío. Vamos a dar una vueltecita por el pueblo. ¡Hombre! Madre mía, no tiene que estar puto fría este agua. ¿Listos para elevar anclas? No, aún no.
Vamos a ver un poco el pueblo. Y vamos a ir a hacer lo de la Isla Bruma, sí. Me apetece hacer un poquito de secundario. Me recuerdan a vosotros dos cuando erais pequeños. Moraine, Moraine, ¿cuál es tu color preferido? ¿Te gustan los animales? ¿Tienes muchos amigos? ¿Cuál es tu plato preferido, Moraine? ¿Lo sabías? Moraine es un viejo guerrero del solsticio y también era un maestro o algo así. ¿Y usted? Ahora tenemos un anciano del pueblo. Creo que construiría su casa aquí mismo. ¿Vienes luego a verla? Ah, está cerrado. ¿Están cerradas las casas estas? Por ahí se va eso. Mira este. Es genial solo tener que preocuparse de cosas mundanas. Y ahora un merecido descanso. Joder. ¿Cómo lo habéis montado, eh? Porque diría que lo habéis montado en 3 días el pueblo este. All right, pues nada, vámonos. No hay nada tampoco en el pueblo. Lógico. Yolan dice que la tripulación ha terminado las reparaciones. Supongo que necesitaréis potencia de fuego. Esta sí surge la necesidad. Será de prender el ataque definitivo cañones del vespertino. Que está a puntos de combo en un combate para ya indicado ataque definitivo. Toma. ¿Ah, no tenía una ulti? Hombre. De modo que se fundó el pueblo de Myr, y quienes prefirieron quedarse en Bryn se esforzaron en devolverle su belleza. Heridos pero no muertos, Valeriza y Garly Serai pusieron rumbo a la isla del Vigilante con la esperanza de encontrar al oráculo de las mareas. Si demuestran ser suficientemente fuertes, los capítulos no escritos pronto se desvelarán. Pero antes... lo otro. A ver. Es la bruma eterna, ¿no? Vale, ¿cómo? ¿Hay que ir desde el otro gigante? Claro, hay que ir desde el gigante. O sea... desde aquí... me tiene que empujar el otro. Hostia, esta isla nueva. ¿No? Isla Basalto. ¿O esta es donde tenemos que ir? Ah, no, tenemos que ir a otro sitio. Ojo, cuidado, ¿eh? Tenemos primer sitio que no sabemos de lo que es. Tiene puerto. Se puede meter uno aquí. ¿Exploración? Vamos de momento a donde sabemos seguro. Vale, hay que llegar hasta el gigante. Bueno, pero... va a ser un rato, ¿eh? No sé si hay que hacer el camino entero. Puedo saltarme los combates porque estos bichos son... unos pringaos. Bueno, no me acuerdo cómo se... ah, vale. Vale. Bueno, volver no debería ser tan... tan turra. Debería estar bastante bien hecho para que puedas llegar fácil. Me he arrepentido de mis palabras, ¿verdad? Trigo. Pam. Ah, mira, ¿ves? Bastante bien. El pueblo de canteros no tenía mucho.
Sí, vamos a llegar enseguida, creo yo. ¡Ojo el temazo! ¡Ojo el temazo! ¡Oh! ¡Qué bueno temazo! Pero me tengo que ir. ¡Ojo, cómo me gusta esta canción, tío! Es la mejor, ¿eh? Pam, pa, pam, pam, pa, 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 pam. ¿No se puede pasar por aquí? Oh. Aquí ya nos estaba siguiendo Serai, ¿eh? Cuando vinimos aquí la primera vez. Porque la vimos. La vimos pasar, pero no... No hubo interacción. Pues me pillé, no sé si lo dije, me pillé el juego en Steam. Y... Me pillé el juego en Steam porque me apetecía, pero claro, no se guarda la partida, entonces o bien me lo hacía de cero o bien solo lo tenía por tenerlo, entonces me lo pedí el reembolso, ni lo instalé, o sea lo instalé, intenté hacer movimiento, porque claro, no puedes mover de archivos de Xbox a no es aquí, hostia, es que no sé dónde es. No puedes mover archivos de la... De un juego de Game Pass a ningún lugar de tu ordenador. Entonces no pude hacer nada. Luego veas para volver, ¿eh? Me da toda la rabia porque, joder, quería el juego, ¿sabes? Si sale en algún momento alguna versión de Switch física o algo similar... Sí que a lo mejor me lo pillo. ¡Oh! Me hace falta algo. Una caracola hay ahí, ¿eh? Luego para coger las caracolas verás. Porque me vuelo, va a haber que cogerlas también. Whatever it is. Oh, y esto también. No lo puedo romper. Nah. Mil y un secretos, tío. Creo que aquí. El otro dicho se llamaba Yit. Oh, no. Pero ya me tengo que acordar que en los páramos estos hay cosas. Esto parece inmóvil, pero una pala mágica. Yit. Lo agarra al vuelo. ¡Bum! Apenas te hace puré. Estáis bien, estáis perfectamente. ¿Y lo puedo volver de volver a cruzar? Qué perecita, ¿no? ¡Hondo! Bueno. ¿Era este el santuario? Oh, ya veo la bruma eterna. All right. Ya te pillo. A ver. Vale. Vale. Let me cook.
I am thinking. Vale. Pregunta, ¿esto rompe el suelo? No. Vale, esto va así ahora. Esto va así. Esto va ahí. Esto va ahí, esto va ahí. Esto va ahí, esto va ahí, esto va ahí. Y esto va... ahí. Soy ingenio. Toma, super corfe. Parece que aprendí la habilidad de combo Solerang. ¿Y eso? ¿Eso dónde es? No me acuerdo. ¿Qué es eso? Iluminar un poco. Fíjate tú. Ya está solo esto. Venía hasta aquí para esto. Oh. Oh, oh. Me caso. Dime que puedo subirme al barco. Oh. Bendiciones. Vale. Pues nada, no sé. Salvo que queramos ir a la isla de basalto ahí arriba. Por algún motivo. ¿Qué es esta línea que hay en el suelo? Un momento. No pasa nada, ¿no? A ver. ¡Oh, la, la! ¡Oh! ¡Jom! Que es cuando empiezan los secretitos de los RPGs. Cuando te abren el mundo es cuando empiezan los secretitos. Las cosas que dices... esto no... Esto parece un ojo lo que hay en esta montaña. Todo es posible. Vas a ir a basalto, va, me apetece ir a verla. Aunque luego no sea nada. Aún no sabemos cómo abrir esto. Estos son los, como las estas super secretas, ¿eh? Las distintas estas tienen templos de técnica que no sabemos llegar aún. Pero ya habíamos hecho alguna esta, algún templo de estos, porque este ha sido especial. Este ha abierto algo. No sé el qué. Yo a lo mejor aquí ya tendremos que ir más adelante. Hostia, no tengo ninguno de estos peces. Madre de amor hermoso. Pero, chico, quiero decir... No lo voy a pillar. Se va a escapar. No sé cómo, ni cómo lo he hecho. ¡Ah! Toma. Coy de lava. Coger uno de los chiquitos. No. ¡Suelta! No. Este es uno grande. Si lo pillo porque está cerca. Agarra ahí. Qué asco, ¿qué es eso? Un gambón.
Gamba de roca. Ok. Petreo gamba. A ver qué me dicen aquí. Misterio. Misterio. ¡Oh! Está cerrado. Vale. Está, lo hemos investigado. Ahora falta algún movidote raro para que se abra. Vale, pero no lo hubiéramos sabido si no hubiéramos venido. Vale, ahora vamos a la isla que toca. ¿Habrá otro mapa o este será todo? Yo creo que habrá otro. A la fuerza tiene que haber otro. Estamos cerca del momento en el cual en Final Fantasy 3 te vas del mapa. Te vas a otro. Más o menos calculo que estamos como por ahí. Mira, otra isla. Oh, esta isla solo tiene para pescar. Es un pez, tiene forma de pez. No hay peces, ¿eh? ¡Uy! Hay un cofre ahí arriba. Hay algo aquí. Esto es algo. Aquí va a estar el dios pescado o algo así. Digo, a lo mejor. Me fío cero. Yo creo que aquí habrá algo. Que en algún momento va a haber que volver para investigar. Isla es tan calmo. Tiene forma de pesqueñines, no gracias. Debes dejarnos vivir. Crecer, no vivir, crecer. Vale, esta debe ser la isla. Isla del vigilante. A ver, la quiero ver. ¡Oh! ¡Hostia! Tremendo señor de piedra. ¿Y esto? Faro. Esa torre parece descansar sobre el fondo marino. No se puede entrar por ahí. Ahora un submarino como en el Final 3. Sendero de la selva. Isla del Vigilante. La ciudad oculta de los Dokkari debería estar al otro lado de esta selva. Tenemos el martillo del coral, pongámoslo a ello. Pongámonos a ello. Puedo cocinar el filete de pescado, que es el guapo. Creo que estamos a tope de vida, pero bueno. Mandatorio descansito para asegurarte. ¡Oh! ¡Jolín! Mira, de zafiro. Qué evidente. No me fío. Oh, mira las preguntas. No hay nada. A lo mejor aquí hay una caracola.
parece. ¡Oh! Camina por el agua, Vale, sí. ¡Clon! ¿Y esto? ¡Ah! Eran bichos. Me ha ido sorprendido. ¡Oh, qué mal! ¡Qué poca vida quitan! Sí, estos son bichillos de nivel bajo. No, no parece que hayan... Oh, vale, que había corriente. Oh. Ven, Batch. Eso sí que parece tremendo bicho, madre mía. Ok. Muy cerca. Vamos a intercambiar. Y así le pego a este. De contundentes. No, como grita. ¿Qué hace el Solerán este? A ver, sí, vamos a hacerlo, va. Caen a hacer el mejor movimiento de bombo de todos, gente. Uy, hemos subido. ¿En serio? Qué raro. No se hace nada. Quiero jugar defensivo. Por otro lado, Solerán. Venga, va. Vamos a jugar defensivo. Este nivel va a ser defensivo. El siguiente ofensivo, va. Vamos a subir defensas mágicas. Que luego los hechizos no los sé parar bien. Y al siguiente ya subimos daños y ataques. No sé por dónde ir, si por la cueva o por... Como una cuevita. Voy por la cuevita. ¡Hostia! ¡Hostia! Tiene cosa, ¿eh? ¡Guata bicho! Tonto, eres tonto. No me he hecho nada. Entiendo que la cosa es que te comía y... Y luego a saber. ¡Oh! Definitiva. Pues es con combo a 3. Armadura de docarril. Sube la defensa, baja la máxima. Vale. Baja
baja la defensa, sube la máxima. No sé, es que no sé cuál es la diferencia entre defensa y defensa máxima. No sé por qué son valores distintos. Vale, pero ya hemos ido. Hop. Todo es un potencial secreto. ¿No llego? Llego a lo mejor. Quiero llegar hasta allá, pero desde aquí no voy a llegar, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí. ¿Algo por aquí? Nanay. Esto es como un espejo, ¿no? Puede que hace un puzzle de espejos. ¡Oh, no! ¡Puzzles de espejos! Enemigo público número uno. ¿En serio? ¿Ha salido porque he picado? Unin. Gis. Yo qué sé. Voy a intentar. Voy a quitarme a este. Más fácil. Mi hermenta. Me ha tirado mierda. ¡Ah, una tormenta de mierda! ¡Hostia! El chiste, tú. Debería haberle pegado al otro. Tiene que hacer estos bichos contra mí. Mi hermenta es una tormenta de mierda, de verdad. Sí, hasta que no sepamos cómo va, hay un poco de igual. ¡No! Uf. Aquí hay algo más de lo que nos están mostrando. El mural presenta algún tipo de maldición relacionada con una flor. Obtienes el trozo de la tablilla de piedra. ¿Qué es esto, Nier? Tix podría tener una historia de esto. Oh, vale. ¿Qué es esto, Nier? Un poco como que le den, ¿no?
Toma. Plop. Vale, pero ¿qué hay de esto? No hemos visto ningún... Es que no hemos visto ningún rayo ni nada. Que, o sea, podemos... O sea, parece que hay que conectar estas cosas, pero no... No hemos visto nada, ¿no? Nada que los... Que los conecte, ¿sabes? No, es que no hay nada. De momento... Y parece haber algo. Ah, pues no. Clown. Para irse ya. O sea, lo que sea, tiene que ser ahí abajo. Llevamos ya una hora. Creo que lo voy a dejar por aquí. Y otro día más. Hoy no, hoy siento que no he hecho nada. Pero bueno, es que me lo estoy tomando con mucha calma este jueguito. Y ir despacito. Si vas rápido, te atragantas. Vale, pues nada, descansamos aquí. Un día más. Otro día más. Seguimos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.